Bienvenidas y bienvenidos a la nueva edición de Ciudad de Todas y Todos, el informativo de la Municipalidad de Concepción, que les cuenta las principales informaciones de lo que ha ocurrido acá en la comuna penquista. Y estamos en la Plaza de la Independencia, ciudad histórica que ha tenido grandes hitos para nuestro país. Y uno de ellos fue lo que pasó durante esta semana, ya que después de más de dos décadas, la banda original de Los Tres se juntó, todos sus integrantes, para un nuevo inicio, una nueva etapa en su carrera musical, dando un concierto abierto y gratuito donde llegaron más de 10.000 personas a la Plaza de la Independencia. Pero además, esto fue parte de distintas instancias. Una de ellas también fue que Los Tres fueron nombrados embajadores culturales de Concepción. Esto también en aras de la postulación de Concepción como ciudad cultural de la UNESCO. En el marco de su reencuentro y mediante una amena ceremonia en el Salón VIP del Estadio Esterro Arrebolledo, la banda penquista Los Tres fue reconocida y declarada como embajadores culturales de Concepción. Álvaro, Titae, Ángel y Pancho, la formación original del icónico grupo musical, recibieron esta distinción enmarcada en la postulación de la capital regional a Ciudad Creativa de la Música UNESCO 2023. La instancia, presidida por el alcalde Álvaro Ortiz Vera, concejalas y concejales de la comuna, contó con la presencia de diversas autoridades, referentes de la música local y talentos en formación pertenecientes a talleres municipales. Así es, en unas semanas más nosotros deberíamos ya tener la respuesta de nuestra segunda postulación a la UNESCO para que Concepción sea ciudad de la música, ciudad musical, ciudad creativa de la música. Nosotros sabemos que el apoyo que hemos tenido de diferentes artistas, mujeres y hombres, es vital también para poder lograr ese objetivo. Hoy estamos declarando como embajadores culturales a Los Tres. Con la entrega de un galvano a cada uno de sus integrantes y la copia del decreto correspondiente que oficializa dicha denominación, la banda se oficializó como embajadora cultural de Concepción. Es un honor muy grande para nosotros ser reconocidos por nuestro alcalde, por la ciudad y por la gente. Es alucinante, así que estamos muy contentos. A las 13:30 en punto, el grupo ofreció un concierto gratuito en pleno centro de la ciudad, hasta donde llegaron más de 10.000 personas a disfrutar de sus principales éxitos. Fueron 45 minutos llenos de música y emoción. El escenario, la Plaza de la Independencia de Concepción, que marcó el regreso de esta icónica banda tras 23 años de receso. Lo que hablaba antes, que fue una emoción muy grande ver a toda esa gente ahí en la plaza, en una plaza que la caminamos un millón de veces cuando no éramos nadie. Entonces, verla llena con mucha gente, con muchas sonrisas, con mucha felicidad, con mucha emoción, a nosotros también nos llega esa emoción. Entonces, fue una comunión muy, muy bonita, una comunión muy linda entre nosotros y el público. La imagen que cuando íbamos con Titae pasando por la plaza, de repente decíamos, sí, soy yo, sí, soy tan famoso. Era como una broma que teníamos. Y nunca, claro, uno siempre sueña con que va a llenar esos lugares en algún momento de la vida. Pero verlo, digamos, ahí mismo, presencialmente, digamos, es una emoción muy grande. Concepción se ha caracterizado por varios elementos que hacen que el arte se desarrolla de una manera integral desde los años 60, de los años 50, la región de Ñuble también, llena de personas que habitan estas tierras con su poesía, con su lírica, con su música. Está lo universitario también, el factor de la universidad, de los estudiantes que tienen un poder enorme. Y yo cuando entré a este grupo, cuando tenía como 20, sentía esa energía que viene de provincia y creo que es fundamental que la fuerza que viene de las regiones tome el espacio que se merece. Y Concepción debería ser obviamente considerada como esa capital de la música, y no solamente del rock, la música popular, que es la madre de todas las músicas. La denominada revuelta inició en Concepción con dos históricos hitos que significaron un tremendo regalo para la ciudad y su gente en el mes en que la capital del Biobío cumple 473 años de vida. Me quedé en movida y no desplaza.
y la antorcha de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos estuvieron presentes en nuestra zona. Fueron 23 deportistas los relevistas de esta importante antorcha que unió Concepción con San Pedro de la Paz. De esta forma entonces se hace presente en los Juegos Panamericanos 2023 acá en la región del Biobío. Por nerviosismo y alegría se vivió en Concepción este hito que anunció el pronto inicio de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 que se desarrollarán en nuestro país. La antorcha salió desde San Pedro de la Paz, pasó por el puente Patricio Elwin e ingresó por el Parque Ecuador. A lo largo de Avenida Víctor Lamas, penquistas de todas las edades aplaudían su llegada y en el primer traspaso en nuestra comuna, en el hito ubicado a la altura de calle Castellón, fue recibida por la presidenta de la Asociación Regional de Atletismo, Mónica Fredes Piña. Visitó distintos puntos icónicos de la Universidad de Concepción, donde también era esperada para un registro histórico. En su paso por el campus, la portaron los deportistas locales Cristóbal Game, mundialista de rugby, y la basquetbolista Bárbara Cousiño. Tras pasar por la diagonal Pedro Aguirre Cerda, en Plaza de Tribunales, la acogió Gilda Pino Piña, atleta máster y dirigente del básquetbol. Para cada uno de los relevistas, fue un orgullo haber vivido esta experiencia. Para nosotros es un orgullo tener los Panamericanos y cualquiera sea, pero en este minuto vivámoslo, el Panamericano y el Parapanamericano. Creo que Chile se muestra al mundo y eso es lo más importante. Nosotros estamos al fin, dicen que al fin del mundo, pero yo siempre he dicho que estamos al principio del mundo. Así es que para nosotros un orgullo, nosotros como deportistas igual, un orgullo tener tanto deportista participando y que la gente se impregne de esto. Feliz de poder representar a mi región y a mi deporte en este evento. Muy agradecido también con la Universidad de Concepción, que fue el trayecto que me tocó, por el apoyo que me han dado. Y bueno, la verdad, prepararlo con todo, representar bien el país, que ahora estamos de locales. En la Plaza de la Independencia, la antorcha fue recibida a nombre de la ciudad con un esquinazo, destacando que somos la ciudad de la independencia. Hasta ese punto la acompañó también dentro del relevo un grupo del club de fútbol americano Leones de Concepción, quienes agradecieron ser parte de este evento. En primera instancia es un honor poder participar de este evento, ya que hace un acercamiento a la visibilización del deporte como es el fútbol americano. Aparte le preguntaba a mis propios compañeros cómo se sentían y ellos orgullosos de estar representando a Concepción en esta oportunidad. Al cierre del recorrido, la medallista paralímpica Katherine Wollerman encendió el pebetero ante una multitud que la esperaba en el Parque Bicentenario. En ese lugar se mantendrá encendida la llama, señalando el desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 a partir del 20 de octubre hasta el 5 de noviembre. Mi mano, superar mi tramo, dale, ven y vamos, que esto no es en vano, aquí celebramos Panamericano. Emplazada en el Parque Ecuador, la Galería de la Historia viene a ser uno de los puntos culturales más importantes de nuestra ciudad y que cumple ya 40 años al servicio de la comunidad, muy conocida también por sus dioramas. Este espacio ha ido aumentando cada vez más sus distintas muestras, pero además ya cuenta con un café. De esta forma entonces se abre y se mejora un espacio cultural con décadas de trayectoria acá en la comuna de Concepción. Inaugurada el 5 de octubre de 1983, la Galería de la Historia de Concepción fue concebida por el municipio penquista como parte de un plan de mejoramiento del Parque Ecuador y se sumó la idea de concretar un museo de la historia de Concepción. Se tuvo como inspiración los dioramas del Museo Casa Colorada en Santiago, hechos por el artista y tallador en madera Rodolfo Gutiérrez Schwerter, conocido como Cerreitú, su apellido al revés. Con él trabajó el historiador Fernando Campos Harriet para seleccionar las escenas a representar y sus detalles históricos. Al celebrar los 40 años de este espacio, Cerreitú estuvo presente para compartir detalles de su trabajo. Un diorama es una
recreación tridimensional de una escena que la forman figuras talladas en madera complementadas con la pintura de entorno. Para su mejor gestión, desde el año 2015, la administración de la galería fue traspasada a la Corporación SEMCO, que ha potenciado este espacio con distintos proyectos, como la tienda museo, la incorporación de colecciones y exposiciones permanentes en un segundo piso remodelado, el Café de la Historia, y ya está aprobado un proyecto de ampliación por 600 millones de pesos. Hoy día se encuentra en etapa de licitación, entonces ya es un proyecto que va a ser una realidad, es una sala regional de 182 metros cuadrados, que sin duda no va a permitir a Galería crecer a ser ya un museo de los principales de la región. Así que por ese lado, Galería está celebrando ya este cierre de programa de 10 años con el café, con las nuevas colecciones y sin duda con esta sala regional. El alcalde Álvaro Ortiz destacó el desarrollo que ha tenido este espacio cultural e invitó a recorrer la galería en forma gratuita. Creemos que con la presencia de Cerreistú colocamos un broche de oro en esta celebración de los 40 años de la Galería de la Historia, que ha permitido que para muchas personas el poder ver este arte, poder recorrer esta galería, una especie de museo, sea realmente una alternativa gratuita, de calidad, y que también permite recordar toda la historia de nuestro país, de nuestra ciudad y del mundo en general. Así que muy, muy feliz y muy contento por estos 40 años de la Galería de la Historia de Concepción. Si aún no conoces nuestra Galería de la Historia, puedes realizar visitas libres o agendar visitas guiadas para delegaciones al correo visitas@cenco.cl. Autoridades locales y también distintas unidades a cargo del orden y la seguridad se reunieron para evaluar cómo han sido los avances de las distintas iniciativas implementadas. El alcalde de Concepción realizó un nuevo llamado a las autoridades para solicitar mayor apoyo en el resguardo del comercio ilegal. En una nueva sesión de Consejo Comunal de Seguridad Pública, el alcalde Álvaro Ortiz Vera oficializó la solicitud que realizará la Delegación Presidencial Regional para constituir una fuerza de tarea contra el comercio ilegal con equipos especializados en cada uno de los servicios fiscalizadores, fortaleciendo su rol, el copamiento y los operativos de acción rápida. La medida responde a la política de ordenamiento que ha establecido el municipio, considerando los requerimientos permanentes de la ciudadanía para contribuir a un libre y seguro desplazamiento, principalmente en arterias de mayor afluencia en la ciudad. Hemos oficializado en esta sesión de Consejo Comunal de Seguridad Pública hacer llegar a la delegada presidencial un oficio en el cual solicitamos impulsar una nueva fuerza de tarea para enfrentar la principal problemática que tiene nuestra ciudad en estos momentos, que es el comercio ilegal. Eso implica que todos los servicios fiscalizadores se involucren mucho más en esta materia, con todas las atribuciones que tienen, para establecer equipos especializados y permanentes en el terreno que generen un real cambio en el ordenamiento de la ciudad. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de orientar los esfuerzos en esa temática. En el ámbito delictual, Fiscalía destacó la disminución de un 6% en los delitos de mayor connotación contra la propiedad, relevando un descenso del 25% en los delitos de robo con violencia e intimidación y una baja del 30% en el robo de vehículo motorizado. Carabineros destacó a nivel comunal 5.000 controles, más de 1.000 infracciones, 500 detenidos, 98 citaciones por comercio ilegal, 20 decomisos y diversas incautaciones de drogas y armas. Como primera comisaría de Concepción, hemos tenido labor, hemos tenido decomiso durante todos los días con respecto al comercio ambulante. Se ha decomisado carros de supermercado con mercadería de diferente tipo, palta, tomate, ropa, etcétera. Entonces, no está alejado de Carabineros este tipo de situación. Nosotros estamos conscientes de lo que pasa en el centro de Concepción. Tratamos de abarcar lo máximo posible el casco histórico lo que respecta al comercio ambulante. Y como les vuelvo a reiterar, o sea, hemos hecho harta labor, harto decomiso, y está todo dentro del registro de nuestra estadística institucional. Quedamos muy conformes por lo que está realizando el alcalde en el aspecto de poder mandar esta carta a la delegación y de alguna forma
transparentar y colaborar y coordinar este trabajo que es mancomunado de todos los sectores. Así que estamos conformes, lo recibimos bien, creemos que esta carta pueda tener buen asidero, pueda llegar a buen puerto. Las autoridades informaron que los esfuerzos seguirán abocados a prevenir el robo de accesorios de vehículo y el robo en lugar no habitado durante las próximas semanas. En ese marco comprometieron distintas acciones que serán ejecutadas con la finalidad de aportar a la disminución de hechos delictuales de este tipo en Concepción. Y Concepción también es ciudad deportiva y esto fue reflejo de lo que se desarrolló en el gimnasio municipal de Concepción con el torneo nacional de karate, donde llegaron cientos de deportistas juntos a sus familias para ver este entretenido deporte de contacto. El día feriado fue ideal para que cientos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se dieran cita en el torneo regional de karate que se llevó a cabo en el gimnasio municipal de Concepción. Este fue organizado por el dojo del maestro Marcos Sinostroza Jerez y con la importante participación del maestro Seiji Isobe, maestro e instructor japonés, uno de los mayores exponentes en Sudamérica de esta disciplina. La actividad congregó a cientos de participantes y sus familias, quienes disfrutaron de las artes marciales y pusieron en práctica lo aprendido por sus dojos. Todo con el apoyo de la Municipalidad de Concepción y enmarcado en las actividades de la conmemoración de los 473 años de la comuna. Cabe destacar que el municipio cuenta con talleres de karate que funcionan en las dependencias del Estadio Cerro Arrebolledo. Son gratuitos y abiertos a la comunidad. Además, se ha adquirido implementación para la ejecución de estos talleres y competencias para así impulsar la práctica de este deporte en niños, jóvenes y adultos. Y la Oficina de Asuntos Religiosos, en conjunto con la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Concepción, están trabajando en conjunto para poder desarrollar iniciativas que apoyen los emprendimientos locales. Principalmente estos se abocan a las distintas entidades religiosas de la comuna de Concepción. Cerca de 50 representantes de diversas iglesias de la comuna se dieron cita en el encuentro de trabajo y emprendimiento que organizó la Municipalidad de Concepción como una forma de acercar el trabajo que realizan las distintas unidades que conforman el municipio como primera prestadora de servicios. La instancia fue organizada por la Oficina de Asuntos Religiosos en coordinación con las oficinas de emprendimiento y de intermediación laboral, con un enfoque destinado a que los pastores y pastoras pudieran llevar esta información a sus comunidades y así generar puentes entre las iglesias y el municipio. De muchas veces, productos sobre todo de la pandemia, han tenido que reinventarse desde el ámbito laboral, tienen que partir desde lo más básico, cómo confeccionar un currículum, de qué forma poder postular a trabajos, cuál es la labor que cumple la OMIR, la Oficina de Fomento Productivo de un municipio, la Oficina de Asuntos Religiosos. Por lo tanto, hemos querido realizar esta primera actividad este sábado en la mañana para que el tema laboral en el ámbito religioso cristiano también sea algo que se aborde con mucha seriedad, pero también con herramientas que permitan entregar la mejor orientación. Nos ha hecho hincapié en la vinculación con las distintas oficinas, puesto que las organizaciones religiosas tienen un amplio margen de necesidades, así que decidimos hacerlo, fue todo un éxito, las personas se fueron con herramientas y muy felices de la capacitación que se les entregó. Las comunidades de fe tienen un amplio quehacer en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo las áreas laborales. Es por esto que el municipio reconoce y busca a través de la capacitación del liderazgo de las comunidades entregar herramientas de cada una de sus oficinas y departamentos. Bueno, la verdad es que es una instancia, una convocatoria muy importante, muy valiosa, debido a que el Evangelio mayormente se fundamenta en la ayuda a la comunidad. Por lo tanto, esta capacitación que hemos tenido hoy día, esta base de información se hace muy útil y muy necesaria, sobre todo en estos tiempos que tanto necesitamos evangelizar, no solo con palabra de Dios, sino también con las obras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a hacer en favor de la comunidad. Muy interesante, porque como decía nuestro alcalde, ¿no es cierto?, que la iglesia igual es la corporación
siempre hay gente con nuestra misma membresía, necesita de un trabajo, estamos sin trabajo todos, y lo importante, como decía, que nosotros acogemos a esas personas que por no tener trabajo son como miradas en menos o como no las toman en cuenta. Entre los temas que se trataron en el encuentro se encuentra la exposición acerca de qué hace la Oficina de Fomento Productivo en cuanto a emprendimiento y cómo deben hacerlo para formalizar estos negocios para así postular a fondos y ferias. Mientras que la exposición de la OMIL fue por el lado de enseñar los mecanismos para búsqueda de empleo, las plataformas y ciertos tips acerca de la creación de currículum. Y de esta forma ya nos despedimos, esperamos que se hayan informado de todo lo que ocurrió durante esta última semana acá en la comuna penquista. Manténganse siempre en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, infórmense de todo lo que ocurre en la comuna en el sitio web www.concepcion.cl. Ahí encontrarán, por ejemplo, toda la información del mes de aniversario de nuestra ciudad con distintas actividades para toda la familia. Agradecemos, como siempre, las imágenes de Boris Godoy Valdebenito, la edición de Alejandra Carrillo Winkler, la lengua de señas de Gabriela Varas Amtauer. Esto fue Ciudad de Todas y Todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.